Bien amigos, acaba de culminar la carrera ganador. Canelita y se paga nomás. Y ahí estamos con el amigo. Antes que nada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y felicitaciones. Gracias. Bueno, contame, ¿cómo estuvo la yegua en la gatera? ¿Cómo se portó en la gatera? Estuvo medio complicadita un poquito. No quería dar frente, ¿no? No quería dar frente. Estábamos renegando un ratito con ella. Estaba medio frente ya, sale la puerta. ¿Qué tanto la carrera, señor? Le puedo sacar abajo, le saco y así como le saco, llevo para arriba. Ah, mira. O sea, que tuvo una buena suelta, ¿no? Sí, tuvo una buena suelta. O sea, era la complicación, era que no daba frente. Que no daba frente, nomás que no quería la gracia. Ah, mira. Era después ya hizo, largó y así como largó vino. Llegamos bien también. Y sí, me imagino, sí. ¿Para qué me dedicó? No, para los muchachos, ahí para Chichi, eso que andábamos ahí medio, no podíamos correr nunca con la lleva ahí. Ah, mira, y hoy se dio. Correr, hoy se dio y nada mejor que correr y ganar, ¿no? Ganar. Qué lindo. Ahí están haciendo su presencia. Para ellos, Chichi, eso especialmente para ellos. Para Mati, que siempre están conmigo. Ahí está. ¿Algún agradecimiento en especial? Para ellos, nomás, especialmente para ellos. Muchísimas gracias, amigos, felicitaciones y a disfrutarlo del triunfo. Gracias, gracias. Estamos acá, amigos, con los propietarios de la yegua Canelita. ¡Nego! Ganadora de una de las carreras. Antes que nada, muy buenas tardes, los amigos. Buenas tardes. Y felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Bueno, contame, ¿dónde estuviste en el momento de la carrera? En la largada. Ah, vos estuviste en la suelta. Estaba medio complicadita, que no quería dar frente, que sí, que no, que se negaba. Hasta que al fin pudieron dar frente y largó, ¿no? Así es. Y mirá, estamos pasando realmente, familiarmente estamos pasando por un mal momento. Sí. Vamos viniendo con Linchito. Pero acá estamos haciendo toda la fuerza posible. Queremos agradecer a nuestra familia. Sí. Sobre todas las cosas, porque estamos pasando un mal momento. Que ellos también nos dan fuerza de donde están. Y creemos que vamos a salir adelante si Dios quiere. Exactamente. Así como se nos dio la carrera, todo se va a ir dando de a poquito. Exactamente. No hay que perder la esperanza, ¿no? Nunca, hay que poner el pecho a la bala y salir adelante, ¿no? Sí, señor. Así es. Y bueno, ahora tuvimos la suerte, nos dio la alegría Canelita y vamos a seguir para adelante con ella, gracias a Dios. Sí. Y el Señor Jesús se nos dio la oportunidad de poder ganar con ella. De poder correr más que nada, porque contó el choque que no se podía correr, no le salía carrera y hoy venían dándonos vueltas para correr, pero bueno, gracias a Dios estamos. Ah, qué bien, lograron correr, conquistaron la carrera y ganaron. Gracias a Dios. Qué lindo. Saludos a todos, a la familia sobre todo, que nos estaban dando siempre. Siempre. Para. ¿Para quién va dedicado primero? Yo de mi parte va para mi cuidador, mi hermano Orlando, y para mi jockey y para mi familia, por la fuerza que nos da siempre. Sí. Porque no es muy fácil estar con un caballo y todos sabemos lo que cuidamos y no está fácil la cosa. Sí. Y bueno, venimos pasando unos tropezones, pero vamos a salir adelante. Lindo. Firme como siempre, ¿no? Firme. ¿Algún agradecimiento en especial? A mi señora, mi señora, porque ella me apoya. Y banca también, banca todo, porque seguramente el gusto de uno por ahí es medio complicado, demanda mucho tiempo, ¿no? Sí, y por ahí hay veces que nos comparten eso, ¿no? Así es. Me pasa. Y a mi mamá también, que no pudo venir, también quiso venir, pero no pudimos venir todos. Sí. Pero gracias a Dios se dio. Qué lindo. Gracias lindo. Felicitaciones y a disfrutar el triunfo. Muchas gracias. Y acá estamos, vení. ¿Dónde estuviste en el momento de la carrera? En la llegada. Ah, oh, estuviste en la llegada. Sí, ¿qué notaste? ¿Qué viste? Muy bien la yegua. Nosotros queríamos que salga nomás, que corra la yegua, corre bien. Sí. Y gracias a Dios se nos dio, llegó bien. Sí. Y bueno, y la dedicación para la familia, para mi señora, para mi mamá y para mi hermano que hace poco se fue, pero allá el cielo va a estar iluminándome. Exactamente. Siempre hay que acordarse de lo que nos dan, porque ellos son los que nos guían, los que nos miran, los que nos apoyan, los que nos dan fuerza, ¿no? Así es. Así que felicitaciones a los amigos. Muchas gracias. Y a disfrutarlo el triunfo. Gracias. Ahí estamos los amigos, los seguidores de los propietarios de la yegua Canelita, ganadora de una de las carreras de instalaciones del hípico El Abuelo. Allá.